Bienvenidos a mi los ya estamos en Silent Dragon Adventure y tengo que deciros una cosa muy importante. Ya he localizado los cristales amarillos y los rojos, los tengo marcado con puntos, pero vamos a ir andando porque he hecho cuevas, he puesto un montón de antorchas, he explorado un poco también el planeta, que eso también continuaremos hoy, no os preocupéis. Y de paso os contaré una historia de por qué el chat lo tengo así, con desactivar lluvia, eh, game mode espectador creativo. Bueno, he tenido que hacer una de cosas porque se había bugueado. El, el Minecraft, que, que no os hacéis a la idea Os explico eh, Tenemos que ir por ese agujero eh, Resulta que he aparecido aquí He cargado la partida, he aparecido en la nave Y de repente, todo, absoluta todo O sea, cielo, el suelo, todo Estaba de color blanco, o sea, una pantalla en blanco Y yo, eh, se me ha craseado La serie, entonces lo primero que he hecho ha sido, a ver, miro los mods ¿Tengo alguno obsoleto? Tenía uno Que no estamos utiliza utilizando Y que tampoco lo tengo en la lista de la web Que ya sabéis que lo tenéis en la descripción Que ahí tenéis una lista con los mods Y, y bueno, tampoco era Entonces digo, bueno, habrá sido los shaders O el texture pack que habrá hecho Una cosa extraña junto Las texturas del, del mod Deshabilito los shaders Deshabilito el pack de texturas y entonces funcionaba Pero cuando los volví a poner eh, otra vez se ponía todo en blanco y dije, qué extraño, ¿por qué os sucede esto? Entonces hice una pequeña prueba y básicamente lo que hice fue eh, coger, irnos al planeta normal donde teníamos nuestra casa, poner otra vez lo que viene siendo el pad de texturas y los shaders y volver a este planeta otra vez. Eso quiere decir que he gastado otra vez combustible, he gastado electricidad y cosas varias. Un momento porque me acabo de perder. Era por aquí, ¿no? Eh. Cristales amarillos, por ahí. Eh, entonces, eh, Bueno, he tenido que hacer el creativo. Porque creía que había craseado. Intentaba moverme. Se movía, porque en el minimapa sí que se veía. Que me estaba moviendo. Pero no veía nada. O sea, una barbaridad. Vale, aquí están los cristales amarillos. Vamos a cogerlos. Ya, ah, vale, es un zombie, qué susto. Bueno, se está muriendo con los cristales que para cuando venga ya se habrá muerto. Eh, bueno, cosas que pasan. Vale, tenemos. Que... Vale, mejor. Uy, aquí hay unos agujeros que no me gustan nada. Un momento. Un momento, porque aquí hay un agujero que no me gusta nada. Voy a iluminarlo, no debe ser que haya algún bicho extraño. Vale, vamos a coger primero. Y muy importante, desde ahí. Bien, me... se me ha quedado el trozo de arriba. Eh, ¿Puedo picarlo saltando o algo? A ver si lo puedo picar así. Vamos, vamos, vamos. Bien, le he podido picar. Y ahora picamos esto del centro. No, con eso no se pica, con el martillo. Vale, esto es para hacer el, culti... el cultivo en casa, así que cogemos todo esto. Vale. Cuidado que hay un agujero por aquí, por lo que veo. Todo esto para mí, esto también. Vale, cuando hayamos cogido bastante de todo, por así decirlo. Voy a llevar todos los cristales, lo sabéis, ¿no? Porque vamos a necesitarlos. Vale. Ya sé que voy a hacer un cultivo en casa Pero igualmente se necesitarán Un montón Vale, eh, aquí hay un agujero que no me gusta nada Vale eh, No puedo subir, ¿no? Bueno, tenemos la pala, perfecto eh, Algún cristal que me haya dejado Es que como no paran de salir, pues es lo que tiene A ver, tenía que traer eh, Tengo un escabito, por casualidad No, tengo una pala normal Pues vale, con la pala normal Suerte que tiene eficiencia y así vamos rápido Ala, la ala, cogemos todo Perdonad por el ruido, ¿eh? Pero es que el cristal cuando se rompe ya sabéis que es muy... Wow, 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 Qué susto, creí que era un Wither con, con armadura Ay, con armadura... Mmm, con arco Vale, no sé de dónde se están tirando Pero parece que se han tirado de por ahí arriba ¿Vale? Disculpad, ¿eh? Es que hacen un ruido Eh... Oh, más micelio de este raro Mira, lo voy a coger porque aún no sé para qué sirve, sinceramente a ver, vamos a coger un poco más. Hay un montón, eh, por todos lados de esta cosa. Vale, cogemos todo, cogemos todo, más, 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 más. ¿En serio? Uf, ha fallado porque me cae un agujero. Aquí. Perfecto. Eh, bueno, vamos a continuar. ¿Cuántos bloques tengo? ¡Uy, paremos, paremos! Lo que sí me falta son mmm, piedras de estas. Así que vamos a, a picar. Sí, sí. Aquí otro más y otro más pues ah mira el suelo aún me quedan vale vamos a cogerlos vale eh, estos también ya que son los últimos creo sí vale eh, la pala la pala esto por favor que no veo no veo gracias gracias vale esto me lo llevo ya que está aquí vale pues yo creo que con todo esto es más que suficiente para hacer el cultivo de cristales amarillos ahora nos tenemos que centrar en los cristales de color rojo que tengo que volver a mi escalera que está justo ahí que como he destrozado tanto el sitio, ya veremos si puedo subir. Vale, sí, podemos subir. Pues bueno, ya sabéis por qué hay tantos comandos en el chat. Porque es que es de verdad, es una burrada eso de, de que se quede todo en blanco. Eso sí, tendremos que ir volviendo al overworld cada vez para que no suceda. Creo que era por aquí, si no recuerdo mal. Porque esta zona sí que es complicada, ¿eh? A la zona donde vamos justo ahora es bastante, bastante chungo. Eh, vale, no me acabo de dar cuenta, pero... Dime que tengo bloques para tirar. Tenemos bloques para tirar, perfecto. Como tenemos estos bloques, podemos ponerlos aquí, mínimamente. Eh, porque tengo... Bueno, otro de arena que me guardo. Vale, por aquí es donde estaba eh, una zona que es como un laberinto, ¿verdad? Sí. Tenemos una zona para ir por aquí. Vale, por ahí se puede pasar, que he puesto puertas. Y otras puertas aquí, porque fijaos lo grande que es esto. Todo esto es una cueva, ¿sabéis? Eh, aquí hay un montón de enemigos, aunque no se ven. En el minimapa sí que se ven, se ven un montón. Hay una zona allí debajo que es todo agua y está lleno de enemigos. Aquí hay un montón del micelio, creo que es eso. No estoy muy seguro. Y estos son los cristales rojos. Primero que todo, quiero mm, averiguar una cosa, porque tenemos el bloque este y esto tiene que servir para algo. A ver, U, uh, R. No, no me dice que sea para nada. El micelio no me acuerdo si era para plantar setas. No me acuerdo, pero para nada. Uf, hay poco, hay poco rojo aquí, ¿eh? Bueno. Que me muero por el cristal. A ver, a ver si podemos intentar hacer algún apaño. Es que claro, esto. A ver, a ver. Vamos a romper esto. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Sin. sin liar la parda. Ahí, ahí, ahí. Y ahora desde arriba picamos justo en el centro. Vale, ahora lo que tendríamos que hacer es coger toda la arena de alrededor. No lo voy a llevar al 100% porque ya veis que hay muy poco de este. Por eso quiero hacer un cultivo. Vale, y siempre que necesitemos hacer polvo, eh, el polvo ese azul, lo haremos con, con la arena azul que es el que nos sobra. Es que ya está, es que no hay más. Hay muy poco cristal rojo aquí. Podríamos intentar buscar más, pero es jugársela, ¿eh? Mm, me la juego y salgo. A ver, ¿cuánto tenemos? 43 solo. O sea, tenemos un montón de stacks del amarillo y solo 43 del rojo. Me parece que vamos a necesitar más. Estoy yendo todo el rato un, un Enderman. Bueno, pues vamos a probar. Esto no se ve, no tiene buena pinta. Esto tiene. Esto, esto no me van a matar. Esto es agua. Esto es agua. Es que, claro, se ve muy oscuro y después es una cascada gigante, pues. Wow, ¿y esa flecha? No sé dónde ha salido ese campero, pero vamos. Vale, va a venir, va a venir. A ver, a ver. ¿Se acerca o no? ¿What? Ostras, está ahí. Vale, acércate y venga. Acércate, vamos. No se acerca, ¿eh? Tengo a alguien debajo. Vale, ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Jol. ¿Dónde están? Es que no los veo. Es que no los veo. Es que está muy oscuro este sitio. Ah, oh, no. Una bruja, no. Vale, vale, vale. vale espérate, espérate. Tuve una idea, tuve una idea. Vamos a ponernos así. ¿What? ¿Y ese tipo de araña? Eso no es una araña normal. Oh, oh, me, me va a hacer algo esto. No, quédate ahí. No sé qué eres, pero quédate lejos. Quédate lejos. Las arañas normales ya sabéis que son esas grandes, que son los del licanite, pero son las arañas normales. Pero eso no sé qué era. Vale, veo al arquero. Veo al arquero. Veo a la bruja. Veo a la bruja. Vale, bruja menos. Vale, vale, vamos, vamos. vamos. Oh, wow, oh, oh, oh. no, otra bruja. What? Corre, 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 corre. Bueno, ¿y vosotros dónde salís? ¡No os acerquéis! Bueno, creo que he alertado un poco a los bichos de este sitio, ¿eh? ¡Un poquito! Vale, ¿por dónde? ¿Por dónde? Vale, aquí hay uno. Y. Vale, ¿se calma esto o no? Es que veo cosas corriendo hacia mí y no sé si están debajo mío o arriba. No sé si veis el minimapa, pero estoy rodeado. Vale, 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 vale. Eh, no me queda. No me queda nada claro. Va, un flechazo y hubiera caído ahí. No sé si por aquí podremos encontrar algún cristal rojo por casualidad. Es que da un mal rollo. A ver, estoy intentando buscar una forma de bajar, porque sé que bajé. Viene un zombie. Mira, cristales amarillos. Vale, estoy tenso, pero muy tenso. ¿Por dónde bajé? O sea, habéis visto que hay antorchas, ¿verdad? Es porque bajé, pero no me acuerdo ni cómo. O es que puse el puente justo por donde bajé, que puede ser, ¿sabéis? Hay antorchas ahí. Por. Vale, vale, vale. Es aquí abajo, creo. Sí, están ahí abajo, pero, a ver. A ver, como no encuentro la zona para bajar, porque este es el puente de salida. Vamos a intentar hacer nuestro propio... Bueno, nuestra propia escalera. No podemos hacer otra cosa. Vale, necesitaré... Espérate, que creo que me van a atacar por detrás. No, no me voy a atacar por detrás. Es que engaña mucho el mapa. Vale, vale, vale. Eh, necesito... No sé por qué se ve. Efectos de luz aquí debajo. Y me estoy poniendo un poco... Mmm, tenso. A ver. Buah, es que se, se oye... No. 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 En serio, me tuvo que dar. Ya también sé disparar, hombre. ¿Me ha dejado alguien aquí arriba? Muy probablemente muera, ¿eh? Muy probablemente vaya a morir aquí. Es que, en serio. No me lo creo. Vamos, sube, sube, sube. ¿Eh? No, 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 no. Creo que han subido por otro lado. ¿Pero dónde me están disparando? No veo. Vale, lo veo. Fuera. Vamos. Me dio. Fuera. Vale, tenemos que comer. Comer, 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 comer. Vale, vámonos, 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 vámonos. Rápido, 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 rápido. Uf, 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 uf. madre mía, es que es súper chunga esa cueva. Estáis viendo cómo es, ¿no? Vale, para no perder más el tiempo. Wow, ¡Esa flecha, mía! ¡Oh, mira! Eso me viene bien. ¡Mío! ¡Dámelo! ¡Dámelo! En serio, se ha quedado ahí arriba, ¿verdad? A ver, eh, vamos a subir tranquilamente. No sé dónde puede haber más cristales rojos, pero nosotros nos vamos de aquí, porque esto no es normal. Ya habéis visto que las cuevas aquí creo que son aún más difíciles que las del mundo normal. Aquí no hay banshees, por suerte, pero madre mía, es que los esqueletos, los zombies que hay, las arañas esas que parecen de verdad alienígenas, de verdad no, no, sé. No sé muy bien qué haré en, en ese en ese sitio. vale pues como podéis estar viendo ya estamos subiendo a la superficie solo tenemos que subir un poquito más bueno un poquito más no ya estamos a la superficie solo que hay que subir esta pared que la escalera le he hecho un poco irregular vale pues vamos a explorar un poco más el planeta porque es otra parte importante del juego y a ver si encontramos algo no sé una estructura o cualquier cosa porque como han ido modificando el mod lo mismo han metido Nuevas cosas. Eso no se toca. Que son arañas y no queremos morir. Bueno, más que morir, es que son un fastidio. Porque son pequeñas, no hacen mucho daño, pero te dan. Te dan por todos lados. Porque son muchas. Vale. Eso no sé qué es. ¿Qué es? ¿Es como un bicho? Ok. No sé qué es, sinceramente. No sé qué son esos bichos. Vale, vamos a subir por aquí. Que he puesto. Antorchas porque estuve explorando, no sé si se ve el minimapa, que hay como una línea de, de luz. ¿Vale? ¿Veis esos efectos raros que hace el cielo? No sé por qué es, yo creo que es eh, los shaders. Ay, qué susto me has pegado, bicho. Mm, por aquí nada. Vale, por aquí hay algo. Un pollo. Por aquí hay algo que sea de interés. De momento lo veo todo como si fuera un desierto, pero a lo grande, ¿sabéis? Y creo que aquí es donde se acaban las antorchas, sí. Eh, a ver, podemos ir para cualquier lugar. Porque después nos podemos hacer teletransporte, así que. A ver, sé que podemos construir un teletransporte con el futuro de pack y eso, pero como. No es necesario. ¿Me estás diciendo que eso es cuarzo? Eh, tenemos cuarzo aquí. A ver. Bien, he puesto la antorcha en el peor sitio. A ver. Sí, es cuarzo. No sé por qué hay cuarzo justo aquí arriba. Pero oye, me lo voy a llevar porque mucho mejor que el nether es. Mira, me llevo cuarzo. Que después lo necesitamos para hacer los. los chipsets. Vale, por aquí hay algo más. ¡Hay agua! Pues ya no es tan un desierto, porque si hay agua. Eh. Caña de bambú, ¿en serio? Sí, sí, caña de bambú. Eh. Vale, es, es que el planeta en sí es muy raro. Porque hay árboles Y hay setas Y al mismo tiempo Es que hay un montón de cuarzo Eso no es cuarzo Eso creo que es copper Pero tenemos un montón ya en casa de materiales Gracias al buildcraft Esto es agua eh, No sé muy bien Dónde me estoy metiendo Pero no tiene muy buena pinta Vale, tengo que deciros que he encontrado un agujero Que si fuera más grande eh, Perfora el planeta este Ojo, ojo, un momento no, ahí no. Ahí, no, ahí. Sé que esto se puede caer, ¿no? Ah, no, tiene arenisca debajo, vale. Pues vamos a hacer una bajada, eh. Vale, por aquí la vamos a hacer más o menos. A ver, vamos a poner esto aquí. ¿Y por qué quieres bajar al agujero? Pues obviamente, porque seguramente haya muchos materiales. Vale, eh, he puesto mal la antorcha, he puesto mal todo. A ver. Vale, vamos a picar ahí. Ahí. Vamos a ir picando poco a poco. Vale. Sé que me voy a llenar de porquería. ¿Qué le vamos a hacer? No veo. Vale, estábamos. ¿En qué parte de, de la cueva estamos? No, 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 no. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ahí estás. Ahí estás. Te vi, te vi. Vale. Es que lo he visto, eh. He visto la. la... La, no sé, he visto como, una, como un punto correr por aquí. Y son como las arañas grandes, solo que en pequeñito. Vale, tenemos que vigilar porque aquí ya sabéis que las arañas pequeñas no se ven. Uff, hemos bajado solo hasta aquí. Bueno, es como si hubiera caído meteorito literalmente en esta zona. No sé si veis el minimapa. Porque esa piedra brilla. Ah, no es que brille, es que tengo una antorcha aquí. No sé en qué momento la he tirado o cuándo se me ha caído, pero. Dios. Si es que esto. Casi que es un bioma el agujero en sí mismo. A ver, vamos a ir rodeándolo. No, 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 no. no. ¿Dónde está? Bueno, eso es un zombie, pero yo escucho un arquero. Para, hombre, de tanto saltar. Vale, escucho a un arquero, pero no sé dónde está. Uh. cuidado con este sitio, ¿eh? Cuidado con este sitio. A ver, que podremos encontrar cristales rojos. Es que, sinceramente, da muy mal rollo este sitio. ¿No? Da muy mal rollo. Y no me fío de nada. Vale, de momento, vamos bajando. Eso parece una estructura, ¿no? No lo sé porque de, de repente se ha puesto todo oscuro. No veo al zombie. ¿Por dónde viene? Ah, mira, si vienes por la luz, te lo agradezco porque no veo nada. <laughs> Encima me ayuda el zombie a que lo pueda ver. Menos mal. Ostras, que me he quedado sin antorchas, ¿eh? eh. Hay una. una araña por aquí, que no veo. Vale, sí la veo, sí la veo, sí la veo, sí la veo. Ahí está. Vale, pues voy a tener que volver a la nave porque me he quedado sin antorchas. Vale, por ahí no vamos a bajar. De momento. Es que me voy a quedar con la curiosidad de qué hay por aquí, ¿sabéis? ¡Oh! ¡Po ¡Pa dentro! ¡Pa dentro! pa dentro! ¡Ostras! Esto me viene genial, pero, pero, hay que seguir un orden. Eso fuera, eso fuera, eso fuera y eso fuera. Muy bien, no vemos un pimiento. Vale, todo esto lo vamos a recoger. A es que es esto. Esto lo que hace es que se bloqueen los cofres. ¡Hala! de materiales? Todo esto me lo voy a llevar. Es del Future de Pack. Y, oye. Mmm, bueno, es que estamos en un planeta del Future de Pack. Creo que es más conveniente hacer así. Sí, creo que es más conveniente. Así cogemos todo del tirón. Vale, eh, ahora sí, vamos a ir guardando. Porque si no, el inventario se me va a petar. Vale, guardamos todo esto, todo esto. Madre mía, la de objetos que hay en un solo búnker. Eh, ahí había poca cosa, eh. Vale, cogemos todo esto, lo dejamos por aquí. Vale, eh, ahora solo la pregunta es: ¿aquí tiene.? Sí que tiene, sí. ¡Ay, qué susto! Me cago en todo. Menudos. No, no huyas, no huyas. Ven aquí. Ya que me has pegado el susto, no huyas. O simplemente has venido a asustarme. Oh. Oh oh oh, oh. oh, 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 Estoy en un sitio muy peligroso, ¿verdad? Creo que los tengo todos encima. Vale, más micel. micelio, creo que es esto. Vale, eh. Estoy en un sitio que voy a morir. Muy probablemente vaya a morir. Vale, eh. No me gusta nada. ¡Jolín! ¿Qué pasa hoy con los sustos? Me queréis dejar quieto. ¡Ay! Que te quedes ahí abajo, hombre. Ya me han asustado. Ya me han asustado dos veces. En serio. En cada agujero que miro hay un. hay un bicho. Bien, ya no te van torchas. Pues paro de mirar. Que si no me asusto otra vez. ¡Hala! Bueno, ¿y para qué voy a subir la escalera? Me teletransporto directamente a la salida. Tengo que deciros que estoy subiendo a la nave. Lo que voy a hacer es mirar si tengo otro catalejos para ver si podemos encontrar el siguiente planeta, por así decirlo. Así ya lo tendríamos desbloqueado. Y si no, vamos a ir ya a nuestro planeta... Bueno, nuestro hogar, entre comillas, porque la verdad es que está un poco infectado y con monstruos mucho más fuertes que aquí. Pero aquí me han pegado un par de sustos. Es que se ve tan oscuro. A ver, yo ya he hecho que el juego sea así como de terror, pero es que a veces aparecen los zombies y suena la, la, el sonido ese de tensión y me, me asusto. Porque no me lo espero. Es que las cuevas aquí eh, te, te asustan por eso, porque es que no sabes en qué momento te va a pegar el susto. Vale, pues nada. Eh, cuando lleguemos. Tendré. Yo creo. Tengo enemigos en. Tengo enemigos dentro. Me mato... Bueno, ¿qué tal estáis? Después de haberme pegado una castaña contra el suelo desde no sé cuántos bloques, ahí abajo, ¿vale? Está la cruz, no sé si la podéis ver. He puesto un punto justo aquí. Y ahora a ver qué es lo que está ocurriendo aquí dentro. Porque me pone que hay muchos enemigos. Y eso no puede ser. Así que tenemos que vigilar. ¿Por qué? ¿Eh? Ah, vale. Ah, mm, ha desaparecido el interruptor de este lado, es verdad. Ya no me acordaba. Bueno, podemos intentar coger este interruptor. ¿Vale? Como este está encendido. Y ahora vamos a poner este interruptor aquí. No sé dónde están los enemigos. Me pone que hay enemigos, pero no los veo. Bueno, estará en, en la zona de. de. del fuego, por así decirlo. O sea, en los propulsores. Porque otra zona no se me ocurre. Sí, supongo que están ahí dentro, que es una zona oscura. Bueno, da igual. Eh, lo que vamos a hacer ahora es irnos a hacer lo que he dicho antes. No, sobre todo las coordenadas del Meneleus. ¿Cómo se hacía el. el esto? Eh, copper, Aluminium Plate y esto no sé qué es. Light Grey, Stained Glass. Vale, eh, no tendré por casualidad esos objetos. No, no tengo copper. En el búnker no ha salido ninguno. Bueno, pues da igual. Lo que vamos a hacer ahora es darle aquí. Bueno, ya sabe el planeta, ¿no? Sí. Aquí está nuestra casa y volver. No hay nada como volver a casa, pero me sigue diciendo que aquí hay enemigos y no esta vez... Esta vez tampoco están aquí dentro. ¡Eh! Otra vez se ha caído. ¡Eh! Oye. ¿Ah? No me engañes. No me engañes, no me engañes. Por aquí hay enemigos. Dios, qué oscuro está esto. Bueno, bugs de iluminación, supongo. Pero los enemigos siguen estando ahí dentro. Eh, ok. No, no sé si es que me los he traído sin querer de polizones, pero. Ostras. Un momento, que no sé subir una escalera ahora. Eh. No sé. De momento vamos a volver. Eh, ¿por dónde se salía? Es que. ¿Estáis dandoos cuenta que no se ve? Vale, ¿se ve ya? Sí, ya se ve, menos mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ok. Vamos a hacernos TP al Future Pack. Eh... Me, me da miedo. Me da miedo lo que acaba de ocurrir. Y lo vamos a dejar por aquí. Agradezco a los que compartís el vídeo que ayuda muchísimo. Espero que muchos más de vosotros compartáis los vídeos para dar a conocer el canal. Como siempre digo, suscribiros y dadle a la campanita para que YouTube os notifique el 50% de los vídeos. Y ojo, en las tarjetas, en la descripción. Y justo aquí tenéis el enlace a la lista de reproducción de Silent Dragon Adventure. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Deu...